Gobernador, cuéntenos en qué consiste este operativo que hoy día se inicia. Bueno, para el presidente Sebastián Piñera y nuestro gobierno es muy importante la seguridad pública, y esto en todo orden de cosas, tanto para trabajar con aquellos que tenemos que perseguir a delincuentes, como también ver que todo esté en orden en aquellos centros nocturnos, que muchas veces concentran muchos lugares de delito y de infracciones. También a la ley de extranjería, que es un tema muy importante. Hoy día tenemos hasta el 22 de julio para la regularización de aquellos inmigrantes. Hemos estado ordenando la casa en orden a recibir a aquellos que vienen a visitarnos de afuera, a quedarse a trabajar. Son bienvenidos, pero sí también necesitamos que estén regularizados. Y es por esa razón que con la Policía de Investigaciones, que hoy día nos acompaña nuestro comisario Raúl Muñoz, con quien vamos a realizar, junto a todo su equipo de gente, operativo en los lugares nocturnos esta noche en la comuna de Ovalle. ¿Cómo es la preparación previa para este tipo de eventos, comisario? Bueno, la verdad que dentro de las funciones que desarrolla la Policía de Investigaciones, sin duda que está la fiscalización de extranjeros, y es así que la sección de extranjería y Policía Internacional de Ovalle, el día de hoy, junto al señor gobernador, nos vamos a dirigir a los locales nocturnos que ya tenemos previamente establecidos para efectuar algunas fiscalizaciones en terreno respecto de todos los extranjeros que están residiendo en la ciudad, y además, cierto, realizar algunos controles selectivos de personas que de alguna manera nos puedan aportar cierto antecedentes respecto de investigaciones de delito que estamos llevando fundamentalmente del sector céntrico. La idea es detectar eventualmente ciudadanos que pudiesen estar en situación irregular en la parte de extranjería, y en el caso de los nacionales, detectar a aquellos que tengan órdenes de detención pendientes. Vamos a solicitar la cédula de identidad de cada uno de ustedes, por favor, señores, buenas noches, por favor. Estamos entonces fiscalizando locales nocturnos aquí en la ciudad de Ovalle, donde justamente se presta muchas veces para situaciones irregulares desde el punto de vista del empleo de extranjería. Es así como con el prefecto, el subprefecto Muñoz, hemos detectado una serie de personas que se encuentran trabajando mientras se desarrolla el proceso de regularización, ¿no es verdad? Sí, efectivamente se logró detectar en este local algunos ciudadanos extranjeros que estando dentro del proceso de regularización están efectuando labores remuneradas, y algunos otros que están en una situación un tanto confusa porque los documentos que exhibieron, digamos, nos llaman la atención. Eso lo vamos a verificar definitivamente en el cuartel de la Policía de Investigaciones para verificar, cierto, la autenticidad de los documentos y en definitiva determinar cuál es el proceso a seguir en este caso, que pudiese ser, cierto, la denuncia a la autoridad administrativa. Por eso que es muy importante que de aquí al 22 de julio, cuando termine el proceso de regularización, todas aquellas personas que han ingresado al país y que hoy día se encuentran con deseos de trabajar y quedarse en el país, deben regularizar, acercarse a las gobernaciones de las provincias de cada lugar del país, como también a las oficinas del IPS.